O plano agora é resistir. Finalmente, meu povo, depois de muita espera, a primeira parte da quinta temporada de La Caça de Papel está entre nós. Se você é fã, como eu, deve estar viajando nas teorias, pensando em como é que os personagens que a gente tanto ama vão escapar do atraco final. Bom, eu bati um papo super especial com o elenco que nos contaram como foi a sensação de encerrar essa história tão querida pelo público. Eles também falaram sobre algumas teorias da internet, deram mais detalhes sobre os novos personagens que vão aparecer nas telinhas e até disseram se topariam participar de um spin-off da série. Ai, seria tudo, né, o meu pai? Dá só uma olhada em como é que foi a nossa conversa com o elenco de La Casa de Vapor. Bien. Lisboa para profesor. Hola, Lisboa. El estanque de tormentas ha sido descubierto. ¿Es posible que esta sea la última vez que hable con vosotros? Los tenemos. Capitán, voy a traer militares, de los que solo salen victoriosos o muertos. <laughs> Te pedí, de Sin esperanza. Estamos contra las cuerdas, pero todavía no estamos muertos. Úrsula y José. En primer lugar, Úrsula, me enteré de que estuviste enferma y lloraste muchísimo en los bastidores. ¿Cómo fue eso? <laughs> ¿Quién te ha contado esto? <laughs> sí, estuve, estuve muy triste. No sé qué me pasó, pero bueno, sí sé qué me pasó. Me pasó que estaba como asumiendo que, 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 que la Casa de Papel llegaba a su fin. Me acuerdo en la cuarta temporada que sabíamos que había, que había otra temporada y yo decía, bueno, ya está, perfecto, o sea, una temporada más y ya ya acabamos y paramos, porque es verdad que la Casa de Papel es muy intenso y han sido muchos años y, y supongo que también pues todos los que estamos desde el principio teníamos ganas como de, de hacer cosas nuevas también y de cerrar esa etapa. Y, y de cerrarla en un momento donde se pudiera cerrar bien, evidentemente. ¿no? Eh, pero a pesar de eso, yo no sé qué me pasó las dos últimas semanas, que empecé como a, a caer en la cuenta de que, de que se acercaba el último día, de que quedaba muy poquito para terminar, y entré como en un trip de melancolía, de tristeza no sé, mi cerebro, a mi cerebro le dio por, por, por ponerse a recordar los mejores momentos de la Casa de Papel, fue como lo más parecido por lo que dicen a cuando te mueres, como que te pasan todas las imágenes pues eso me pasó a mí con la Casa de Papel muy dramática estoy siendo pero es que te juro que lo viví, lo viví así lo viví así, lo viví como un drama total y por otro lado también estaba muy cansada y necesitaba terminar, entonces yo creo que me salió también como esa cosa de, de, de todo, ¿sabes? Como que se me mezcló todo. Eh, para mí fue, eh, bueno, también, ¿no? Eh, nostálgico, ¿no? Eh, una vez que termina ya piensas en cuándo volveré a estar en una producción así, con este equipo técnico y artístico, con esta familia que se crean unos vínculos bastante bonitos, ¿no? Y se vive así, digo, bueno, es que tiene que acabar. Yo de hecho creía que acabábamos en la cuarta. ¿Ah, sí? Sí, pero cuando llegaban los guiones y no, no salía acababa. ahí del banco, digo, bueno, habrá una quinta, ¿no? Y ya tuve todo ese tiempo para, para bueno, para tomar conciencia de que era la última y nada, y a disfrutarlo. Y bueno, y la tenemos que terminar para que la veáis. ¿no? Bien, en esta temporada llegan nuevos personajes como Rafael, que es el hijo de Berlín, y René, un ex amante de Tokio. En el tráiler vemos la escena en que ella y río con un cierto clima de, de despedida, volverán los acontecimientos del pasado de Tokio para perseguirla. Yo siempre he estado muy a favor de los flashbacks en esta serie. Creo que aportan con mucha frescura porque... En el momento en que están sucediendo los atracos siempre hay una cosa como muy frenética, de mucha adrenalina, de mucha oscuridad, eh, situaciones límites, hay mucha violencia. Entonces, cuando me enteré que iban a contar el pasado de Tokio con ese primer novio que tuvo, que sale en la primera temporada, que todo el mundo sabe, eh, que es René, que es, además eh, lo interpretaba Miguel Ángel Silvestre, una persona llena de energía y vitalidad. Fue muy guay, de repente me apeteció muchísimo. Dije, ah, esto puede, ser, esto puede ser muy interesante también. A mí me apetecía saber también qué es lo que había llevado a Tokio a ser como era en ese momento. Una chica tan atormentada, una chica tan visceral, una chica tan, eh, tan violenta. Y yo creo que con esos flashbacks se le está dando la oportunidad a Tokio también de que el espectador eh, sepa el porqué. Tokio es como es. ¿no? Y aparte, pues rodarlo fue increíble, porque a mí me permitió también indagar en una Tokio más joven, más alegre, más eh, luminosa, por decirlo de alguna manera, y fue muy bonito. Yo lo disfruté mucho. José, te uniste a la trama en la tercera temporada y creciste muchísimo en la cuarta. Tu personaje es uno de los villanos más temidos de la historia. ¿Te gustó el final de Gandía? Sí, yo siempre estoy muy agradecido por el recorrido que los guionistas, los creadores eh, han hecho con el personaje. Estoy, estoy contento, me gusta la trayectoria que tiene, la, la trama, ¿no? el momento ¿no? con Tokio, ¿no? esa relación con y he tenido la suerte de que he podido eh, grabar con eh, Gandía tiene que con la mayoría de los personajes tiene un momentito, ¿no? Y eso me mola, ¿no? Que he currado con uno, con otro, con otro. He tenido un face-to-face, face, ¿no? Con, <laughs> con personajes a los que yo ya admiraba, ¿no? Y estoy contento con... Me gusta, me gusta cómo, ha, cómo han tratado a, al personaje de Gandía en todo momento. Y para finalizar, yo quería saber si te gustaron el final de la trama y si estarían dispuestos a retomar los personajes para un spin-off en el futuro. <laughs> sí, sí no, bueno eh, <risa> a, <risa> sí yo creo que sí yo, yo digo yo diría que sí a mí me cabe un poquito más de <laughs> está bien, de, está bien me, a mí otra temporada más me, me cabe sí, claro, sí, sí, yo sí a mí también dos. me gustaría un spin-off de tokio o sea, la verdad un, un pero estoy pensando que claro que como que casi que ya yo ya he tenido el spin-off ¿no? En, Contando un poco el pasado de Tokio. Pero bueno, a lo mejor se puede contar el futuro. Yo estoy contenta. Estoy contenta con el final de la temporada en general. Había millones de finales. Sí, que nos han dicho antes que habían hablado con Alex Pina, con el creador y guionista de la Casa de Papel, y que había dicho Alex Pina que para la quinta temporada había escrito 33 finales diferentes. Como en 33 dimensiones diferentes ocurría un final. ¿no? Nos hemos imaginado a Alex Pina como escribiendo y haciendo así con papeles de claro. haciendo. ¡Ah! ¡No! Oh, ¡Otra vez! Y al final cogí una bola al azar y digo, eh, ¡ya, para este final! Pues mismo, este. este ya". A ¿Ya? ver, este mismo, ya, ya este está. Mismo. Estoy cansada. Estoy no cansada ya de escribir tantos finales. Esto no puede ser. ¡Ahora! Los últimos episodios de La Casa de Papel están cada vez más cerca. Muchos fans todavía no están preparados para decir adiós a esta historia y a los personajes, incluido yo. ¿Y vos? ¿Cómo fue el grabar la última temporada? ¿Qué momento le ha emocionado más? ¿Tiene algún recuerdo especial? Bueno, yo no tuve la oportunidad de estar en, en el último día de rodaje, que me imagino que fue casi la última semana, me imagino que debió ser Telita, que debió ser bastante cargada emocionalmente. Has visto los dos episodios, ¿no? El uno y el dos, ¿no? Vale. Sí, eh, sí recuerdo una carga emocional muy grande eh, en todo el segundo episodio, que es un poco el episodio de Arturo, de saber que, que estamos haciendo algo muy chulo, muy, muy, muy potente, que. Que estaba con una tremenda dificultad a nivel de acción y a nivel físico a mí, aunque me costaba un montón. Y luego sabiendo que, que, bueno, pues que ya era prácticamente la última. Bueno, ya sabíamos que era la última temporada. Entonces sabíamos que nos quedaba muy poco para compartir con los compañeros y para meternos en las pieles de estos personajes. Entonces era un poco de tristeza, alivio por el trabajo bien hecho, excitación por lo que estábamos haciendo, eh, orgullo. Eh, como, por, por, como español, prácticamente, por lo que estábamos consiguiendo con esta serie fuera de nuestras fronteras, y responsabilidad. Y ahí te, yo creo que hay un compendio de todo lo que yo, yo sentí, ¿no? Bueno, y a diferencia de aquí el gran Enrique, nosotros sí que tuvimos un último día de la banda, y sí que éramos conscientes de que era el último día, de que llegábamos al último día de rodaje, y, y fuimos conscientes de que era la última toma en la que iba a decir jesús acción y fue muy bonito la verdad fue un momento nos emocionamos todos todos mucho y, uh, y perdón y, eh, realmente el último día de verdad es, es hoy sí o sea, el último último día de vínculo digamos profesional con la casa de papel es ah, en un... es, es esta tarde es esta tarde. <coughs> o sea que está siendo testigo, testigo. presencial, única y maravillosa en Brasil. Todo legal, pá. De las últimas horas de Bogotá y el Arturito. Oh, va a llorar, ¿no? Pero de verdad que es con para, noso con para nosotros, estamos acabándolo encantados de hablar con los fans y con vosotros, y para nosotros es... Ya, yo creo que el redoble de tambores, es decir, uff, encima cuánta atención, cuántos países, cuánta gente, qué maravilla. Qué bien preguntáis todos, qué, qué bien lo hacéis, qué, 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 cuánto interés, uh, cuánto trabajo hay detrás. Entonces estamos, yo estoy disfrutando un montón. No no, para mí es el mejor yanque de mi vida. Efectivamente, no hemos tenido, decir, no hemos tenido mucha relación durante la serie, pero ahora hermanos nos estamos descojonando <laughs> de la vida. <laughs> Enrique, Arturo es un personaje muy controvertido. La temporada pasada incluso violó a otro jefe. ¿En la nueva temporada tendremos una caída completa de él o crees en una redención? No la viola, no la viola, está mal contado, no la viola en ningún momento. Está por edición, parece que puede pasar, pero en ningún momento se contó como que la violaba. Le empieza a hacer unos tocamientos y luego se arrepiente. Hay que dejar las cosas claras. Yo creo que el personaje había llegado a un punto en el que era prácticamente irredimible, porque además yo tuve muchos problemas para hacer esa escena, porque le rogué al director y al productor que creía que se estaban equivocando con ella. Con la de... Además hablé mucho con ellos, me dijeron que confiara. Luego al final se probó que yo tenía razón, que no, no aportaba nada al personaje ni a, la, ni a la línea argumental, y me dieron la razón. Pero yo pensé que el personaje ahí había muerto, que no había manera de salvarlo. Por, por, por eso, precisamente. Cuando luego empecé a leer, y el capítulo que tú has visto, así que no te hago spoiler, que era su redención, era la locura y en la búsqueda de esa heroicidad que a momentos sí se ve en esta última temporada, en el volumen 1, pues yo creo que sí se redimió un poquito. Creo que un poquito se redimió. Luego, a los ojos de la gente, será de una manera o de otra, pero para mí que se redimió un poco. Existe la teoría que Estocolmo y Río nos dejarían en esta temporada ya que son los únicos dos marcados con sangre en los carteles individuales de la serie. ¿Lo sabías? ¿Qué opinas de esa teoría? Es una teoría de Hans. O sea, acabo de flipar, no tenía ni idea de la teoría y creo, por la oración de Enrique, que él tampoco. O sea, que en los carteles de la quinta temporada de la Casa de Papel, Estocolmo y Río son los únicos que salen con sangre y por eso son los que van a morir. Un whisky, ah. por favor. <laughs> bueno, he leído tantas cosas de los fans que, sabes qué, sí. en muchas ocasiones están way off, o sea, no, ni se acercan. Pero hay algunas veces que lees cosas y dices, ¡ostra, qué idea más genial! No. O sea, los, lo de los fans es de locos. Es, tienen una capacidad, una creatividad que a veces te digo que podrían competir con la de estos genios que han escrito. Hay resoluciones que da la gente fans y tal que dices madre mía qué maravilla no va por ahí pero pero tal y hay luego otros no vamos a decir quién que de repente aciertan y dices cómo han podido sacarlo por este detalle este detalle ahora mismo en el break estábamos hablando precisamente de eso de que hay fans que aciertan no vamos a decir quiénes son para que no se sepa lo que es lo que aciertan pero algunos aciertan entonces es lo de los fans con los detalles con cómo miran todo las cosas en las fotos que están al fondo de tal o en la es, es increíble yo tengo una admiración yo no tendría paciencia para eso pero pero los que son hardcore tienen una capacidad brutal y un amor por la serie que está fuera de cualquier tipo de duda, reserva o consideración al respecto. Para terminar, quiero saber si ustedes están satisfechos con el final de la historia. Y la última pregunta, ¿estarían dispuestos a retomar estos personajes en un spin-off? Yo sí, yo estoy eh, sobre guión, sobre papel y por lo, con lo que hemos hecho. Yo creo que el, yo estoy contento con el, con el final, me parece un... Me parece un gran final, no puedo decir mucho. Y eh, en lo relacionado a la otra pregunta, pues el tiempo el tiempo irá a saber, a saber dónde. No sé dónde voy a estar la semana que viene, como para saber. Yo estoy muy contento con, con cómo ha acabado la serie, más allá de mi personaje, con lo, que, con lo que he visto. Me reservé el derecho. Me reservé el derecho de. Estoy mirándote. No puedo. No puedo. Acabo no. de caer, de que no puedo. <ríe> ah, <ríe> Está ahí, ahí en la tío. jefa, ¿eh? Luego no, me ha mirado a mí y digo, se estará pensando <laughs> no. que le estoy poniendo caras, ¿no? no, no, no. Estoy atentamente no. escuchándote. A ver, eh, no, olvídate de eso. No te vayas. Estoy muy decir contento y me encantaría un spin-off de Arturo. Me encantaría. Doy la vida por ello. Me encantaría, diría que sí, ya. Es más, sin cobrar. <laughs> <laughs> e aí, gente, estão prontos para dizer adeus aos nossos bandidos preferidos? Eu mesmo que não tô. já tô aqui com meu lenço de papel. O bom é que teremos mais uma leva de episódios em dezembro para o bate da despedida não ser tão grande, né? Então é isso, ativa aí o sininho, comenta, compartilha, entendeu? Passa todo mundo para os amigos. E é isso, beijos. Bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Ai, estou chorando. Que se van mis amigos del atraco. Ay, ¿qué pasó, tío? Ojo, oh, no. Joder. Los ladrones somos los auténticos libertadores. Si alguna vez tenemos que pagar un precio por ello, pagamos.